Okay, good afternoon, everybody. Welcome to your English class. So good to see you again. So good to have you here. Hope you're having an excellent Monday, beginning of the week. Hello, Miss Carmen. How are you? Welcome. Hi, good afternoon, everybody. I'm very happy to see you today, and I hope you are having a nice week. Excellent, everybody. Muy bien, entonces hoy vamos a ver un nuevo vocabulario, vamos a hacer una práctica que esto les va a servir también como técnica con la que ustedes pueden seguir practicando su inglés, tanto su comprensión, su pronunciación y todo lo que hemos visto de gramática, ¿sí? Y vamos a empezar y luego vamos a seguir con los números que vimos la semana pasada. Ya vimos los números cardinales, the cardinal numbers. Ahora vamos a irnos a los ordinales y vamos a practicarlos también. Entonces, Miss Carmen, can you help me share the vocabulary, please? Sí, ahorita. Bien, si no estoy mal, el vocabulario que nos toca el día de hoy, it's about the city, okay? Sobre la ciudad, sobre algunas palabras, algunos nouns que vamos a utilizar cuando nos referimos a la ciudad. ¿Sí? Entonces, this is our vocabulary number 13, and it's about the city. Sobre algunas palabras. Sabemos que las ciudades son enormes y tienen muchas palabras en las que nos podemos referir sobre ellas, pero vamos a ver algunas básicas. Ya saben que es importante que ustedes repitan con Miss Carmen para poder pronunciar bien las palabras. These new words. Empezando, tal vez a little bit of Zoom, please. Thank you. Muy bien, entonces en una ciudad, in the city, we can find aceras, que va a ser en el inglés británico, pavement, or sidewalk. Este es más usado en el inglés americano. Afueras, suburbs. Okay. Por ejemplo, las colonias, podríamos decir aquí, o los residenciales que están afuera de la ciudad, okay? Que están en las afueras, pero cerca de la ciudad, incluso dentro del límite de la ciudad. Agencia de viajes, travel agency. Agente de policía, policeman. Alcantarillas, sewers. Árboles, trees. Asilo de ancianos, old people's home. Autobús, bus. Avenida, avenue. Banco, bank. Bar, puede ser también bar. Or snack bar. Un barrio o un distrito, district. Como están ahora en varias zonas de la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Por ejemplo, zona 7, zona 21, zona 18, que son muy grandes, los dividieron en distritos. Por ejemplo, el distrito 1, el distrito 2, el distrito 3 de la zona 21. ¿Okay? Tenemos basura, va a ser litter. Biblioteca, library. Bicicleta, bicycle. Buzón de correos, en el inglés británico va a ser post box. Y en el inglés americano, mailbox.
Mailbox. Mailbox. Cabina telefónica. Telephone kiosk. Telephone kiosk. Telephone kiosk. Or phone box. Phone box. Phone box. Or phone booth. Phone booth. Phone booth. En esas tres formas podemos referirnos a estos teléfonos públicos. Calle, street. 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 Calle principal, High Street. High Street. High Street. O también le pueden decir Main Street. Main Street. Main Street. Callejón, Lane. 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 Autopista, Highway. 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 Carretera, Road. 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 Camión, en el inglés británico va a ser lorry, lorry, lorry. Y en el inglés americano truck, truck, truck. Cárcel, prison, prison, prison. Castillo, castle, castle, castle. Catedral, cathedral, cathedral, cathedral. Cementerio, cemetery, cemetery, cemetery. Centro comercial, shopping center, shopping center, shopping center. En el inglés británico, en el inglés americano, can you do a little bit on the side, please? Shopping mall, shopping mall. Shopping mall. Or just mall. 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 Centro de la ciudad. Town center. Town center. Town center. Most used in the UK. In the US, it's more like downtown. 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 Ciudad. Perdón, cine. Cinema. 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 Or movie theater. Movie theater. Movie theater. Circo, circus. 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 Ahora sí, ciudad. Le pueden decir town. 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 Or city. 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 Ciudadano o habitante de la ciudad. Townsperson, townsperson, townsperson. Club nocturno, nightclub, nightclub, nightclub. Comisaría de policía, police station, police station, police station. Correos y telégrafos, post and telegraph office, post and telegraph office. Post and Telegraph Office. Cuerpo de Bomberos, Fire Brigade. Fire Brigade. Fire Brigade. Edificios, buildings. 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 Escaparate, shop window. Shop window. Shop window. Escuela o colegio, school. 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 Estación de metro, in the UK, le pueden llamar tube station, tube station. Tube station. Y en el inglés americano, subway station, subway station. Subway station. Entonces, por lo tanto, para referirse al transporte subterráneo, en el inglés americano se le dice más que todo tube, y en el inglés americano, subway. Okay, that was the last one, right? No, ahorita viene la otra mitad. Ah, esa es la verdad. Ajá. Ok. Estadio, stadium. 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 Estatua, statue. 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 Farmacia, in the UK, chemist.
chemist. Chemist. In the USA, drugstore. 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 Faroles. Street lamp. Sí, ¿verdad? Street lamps. Street lamps. Puente. Fountain. 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 Guardia urbano o de tráfico. Traffic policeman. Traffic policeman. Traffic policeman. Hospital. 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 Hotel o hotel. 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 No, noten cómo estas dos, en español la H sí es como muda. Y en el inglés ya pasa a ser como una J, suena como una J, ¿verdad? Como hospital, hotel. Iglesia, church, church. Church. Jardines, gardens, gardens. Gardens. Kiosco, bookstall, bookstall. Bookstall. Letreros luminosos, neon signs. Neon signs. Neon signs. Local, local. 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 ¿Sí? Mercado, market. 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 Monumento, monument. 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 Motocicleta, motorcycle. 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 Museo, museum. 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 Obra, la una construcción. Building site. Building site. Building site. Oficina de información, information office. Information office. Information office. Oficina de turismo, tourist office. Tourist office. Tourist office. Orfanato, orphanage. 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 Palacio, palace. 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 Papelera o basurero. In the UK, va a ser litter bin. Litter bin. Litter bin. Y en el inglés americano, trash can. Trash can. Trash can. Parque, park. 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 Zoológico, zoo. 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 Pasaje, passage. 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 Paso de cebra, crosswalk. 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 Peatón, pedestrian. 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 Peluquería, hairdressers. 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 Pensión, boarding house. Boarding house. Boarding house. Plaza, square. 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 Puente, bridge. 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 Puerto, port. 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 Ustedes podrán decir que tiene que ver un puerto con la ciudad, pero hay ciudades, por ejemplo, la ciudad de Panamá, que tiene un puerto en su ciudad. O la ciudad de Miami. Kiosco de periódicos, newspaper stand. Newspaper stand. Newspaper stand. Rascacielos, skyscraper. 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 Restaurante, restaurant. 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 Semáforo, traffic light. Traffic light. Traffic light. Servicios de urgencia, emergency services. Emergency services. Emergency services. Taxi, puede ser solo taxi. 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 Or taxi cab. Taxi cab. Taxi cab.
Y en el inglés británico suelen solo llamarle cab. 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 Teatro, theater. 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 Tienda, shop. 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 Tráfico, traffic. 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 Turista, tourist. 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 Universidad, university. 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 Vagabundo, homeless. 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 Vecindad, neighborhood. 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 Vecino, neighbor. 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 Zona peatonal, pedestrian zone. Pedestrian zone. Pedestrian zone. That's the last one? Yes. Ok, muy bien. Fueron bastantes palabras, ¿verdad? Pero véanlo como que ahora, imagínense todas las palabras que conocen. Yo sé que no se las memorizaron todas en este momento, pero las conocen, ¿sí? Entonces, poco a poco, se les van a ir grabando. Entre más las escuchen, más se les van a ir quedando. Entonces, por cuestiones de tiempo, no lo vamos a practicar. Igual, Miss Carmen se los manda a WhatsApp para que ustedes en casa lo practiquen. Y vamos a practicarlo de otra forma, sino vamos a leer un libro infantil, que esa es la otra técnica que les queremos dar. Ya les hemos dado varias, ¿verdad? La de las canciones, la de las aplicaciones, ¿cuál otras hemos dado? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Esta es otra que ustedes pueden utilizar para poder mejorar su inglés. Ustedes que son el inglés básico, estamos empezando a conocerlo, a armar nuestras pequeñas oraciones. Busquen libros infantiles que tienen pocas oraciones, oraciones que ustedes logran comprender porque son básicas sin necesidad de traducirlas. Y léanlo, léanlo en voz alta. Eso les va a ayudar mucho y poco a poco vayan subiendo de nivel. Busquen un libro de niños un poco más grandes, luego un niño, libros de jóvenes, hasta que ustedes puedan leer libros en inglés de los de literatura, novelas, etcétera, ¿sí? Vamos entonces a terminar esta reunión y nos conectamos con el mismo link ahora mismo. Así vemos este libro que vamos a practicar, About the City, ¿sí? Entonces, see you later. Fabiola, no sé si me escuchas, pero todavía te veo aquí en la reunión. Entonces, si me puedes colocar tu nombre, digo correo electrónico para mandarte tu diploma.